María Elena Leizán de López. Mi hijo se llama Paolo Francesco López Leizán. Está en el sistema regular del Colegio George Dumas Nocturno, que es para personas mayores de 18 años que necesitan estar en el colegio, quieren sacar su título de bachiller. Mi hijo es autista. Acá en Bolivia lo han denominado autista Asperger, porque él tiene una capacidad intelectual diferenciada de una persona normal. En el caso de Paolo, él toca guitarra de oído, toca la batería de oído, sabe mucho de música. Yo me llamo Roberto Carlos Muñoz Serna, soy tío de Carlos Alfredo Muñoz. Hace 2 años atrás, igual, ha entrado ya a 2 olimpiadas anteriores, entonces esta es la tercera y las anteriores también le ha ido bien, nosotros también lo apoyamos, siempre lo acompañamos y estamos con él. El objetivo principal de Paolo es ser aceptado dentro de una sociedad la que difícilmente muchas veces acepta personas con discapacidad. Él quiere demostrar que puede, al igual que sus compañeros, competir, hacer las cosas que ellos hacen. ¿Qué te ha dicho la profesora que vas a obtener por dar este examen? Acabar con todo. Concientizar a la gente. Por eso es que los trajimos acá a la Olimpiada, para que la gente se humanice más, visualice a estas personas. En esta parte yo creo que deberían entrar todas las personas con discapacidad, porque todos son iguales, todos tienen el mismo pensamiento, todos desarrollan lo mismo. Un día el colegio es algo bello. Planeo hago mis tareas, aprender a todo de la química, ¿no? Relacionado. Me gusta la química y quiero aprender más. Tenemos todo, ahorita estamos revisando. Queríamos verificar si había algún examen distinto para los compañeros. No. Todos idénticos. Y de secundario. ¿El cero, no? Digo, yo he peleado mucho, con todo el mundo me he peleado, he hecho escándalos, berrinches que ustedes no tienen ni idea, pero he logrado que Paolo se mantenga. Por ende, ya mucha gente, cuando se enteró que Paolo estaba en una escuela regular, empezó a insistir de la misma manera para que sus hijos puedan ingresar a las escuelas fiscales, ¿no? A otros han ingresado a particulares, pero más a las fiscales, porque no mucha gente con discapacidad, los familiares tenemos plata como para ponerlos a un particular y ponerles una niñera, como comúnmente se dice. Hace unos años atrás, después de trabajar mucho con Paolo, me di cuenta que las puertas se fueron abriendo más para estos niños, principalmente. Ahora ves niños especiales y más que todo papás y mamás de estos niños especiales más relajados, más tranquilos. Y cuando tú estás tranquilo, puedes ayudar mejor a tu hijo a salir adelante. Con la ley 070, todas las personas, todos los jóvenes, especialmente los adolescentes, pueden ser incluidos en la escuela regular, ¿ya? El Colegio Chorruma se ha caracterizado por esto. A Paolo se le da lo que él puede comprender, de una manera diferente le hacen comprender lo que están avanzando y según su avance lo evalúan, no, pero no de la misma manera que evalúan a una persona normal, ¿ya? Y la ley dice que no solamente evalúas el potencial que tienen ellos para, digamos, escribir, sino su forma de participar, su forma de comportarse y todo eso,
coadyuva para que Pablo pueda tener la nota suficiente como para poder pasar el curso. Entonces, sí, esta nueva ley está funcionando. Estaba bien. ¿Sencillo o difícil? Sencillo. Por lo menos tenemos las leyes, como la 223, tenemos la Siñani, tenemos la 475 para salud, que el grueso de la población no lo está entendiendo totalmente. Ese es nuestro problema. Lo que faltaría es que los profesores abran sus mentes, ¿ya? Porque lo que es enseñar a estas personas con discapacidad psíquica, física, todo lo que ustedes quieran verlo como discapacidad, no se va y se aprende en una institución. Se aprende observando a las personas, viendo sus debilidades, sus potenciales, y adecuar hacia esas cosas formas de ayudarles a potencializarlos. En el caso de Paolo, por ejemplo, la profesora lo ha visto durante un tiempo, ¿qué es lo que le gustaba? A Paolo le gustan las guitarras, por ejemplo. ¿Qué ha hecho? Le ha dicho, bueno, te gusta la guitarra, entonces para química la guitarra va a ser el carbono. Listo. Sus derivados son las cuerdas de la guitarra. Entonces, si combinamos esta cuerda con el carbón, ¿qué elemento formamos? De esa manera ha logrado que Paolo se potencialice en química y pueda estar participando el día de hoy. Tiene las mismas oportunidades que cualquier joven, ¿ya? Pero debido a que muchas veces los profesores no hacen una investigación adecuada, yo soy maestro, pero también me voy a que los docentes tienen que hacer una investigación adecuada. Que no necesite guetos, no necesite un psiquiátrico. Entonces lo que nosotros queremos es que en la siguiente Olimpiada ya exista la casilla y que muchas personas vengan, que no tengan vergüenza, que tener una discapacidad psíquica es solamente vivir otra forma de vida, tener, ¿cómo puede ser? Como un estilo de vida distinto.